Buenas noches, Mercedes, bienvenida. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas, buenas, ya casi vamos a empezar. Bien, vamos a ver. Buenas noches, don Gustavo. Bienvenido.
Bien, aquí estoy ya. Recuerde poner una imagen suya, si no puede poner la cámara, pero lo ideal es la cámara, ¿ok? Descargue los archivos, por favor. Bien, no olvide por favor ponerle su nombre completo al dispositivo. Nombre completo, así como está en su DUI. Y también poner la imagen si no puede activar la cámara. Ahora bien, recordarles que esta sesión está siendo grabada, ¿ok? Unos 2 minutitos y vamos a empezar. Vamos a darle oportunidad que terminen de conectarse sus compañeros. Ya descargamos el archivo. Sí, ya lo descargué. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que vamos a hacer al revés. Quizás pasamos la asistencia y luego damos de corrido a la sesión. Vamos a darle los 2 minutitos a sus compañeros. Paso asistencia y continuamos. ¿Ok? Bien, veamos con los que ya están. William Arévalo. De acuerdo, Gloria. Rosa Morelia. Todavía no.
Catherine Lacey. No. Ingrid Jamilet. No. Pero sí son ustedes, ¿verdad? Gloria Roxana. Presente. Listo, gracias, pues sí. José Manuel. Alison Annelies. Ok, José. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Marvin Alejandro. Bien. Vamos a ver. Marvin Roberto. Presente. Listo, gracias. María José. Presente. Listo. Jessica Caro. Presente. Muy bien. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Perfecto. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Catherine Abigail. Presente. Muy bien. Mercedes Beatriz. Presente. Perfecto. Y Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Voy una vez más y luego continuamos. William Arévalo. Rosa Morelia. Catherine Lacey, Ingrid Jamilet, Alison Annelies, Marvin Alejandro. Presente. Ok, Alison, gracias. Y Marvin Alejandro. Presente. Perfecto, gracias. Ok, entonces ya solo faltan cuatro. Bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar. Ok. Vamos a anclar. Vamos a hacer chiquito. Voy a poner por acá. Pero espérenme, vamos a mover un poquito porque sentía que estaba muy oscura. Hoy sí, ya estamos. Bienvenidos nuevamente a su sesión de Excel. Hoy vamos para nuestra agenda del día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué sesión? Cuatro. La verdad que va a estar bonita. El contenido son las funciones condicionales, contar puntos sí y sumar puntos sí. Vamos a ver que estas funciones nos ayudan bastante cuando queremos un resultado diferente a solo contar números o a solo sumar valores. Cuando ocupamos estas es porque ya buscamos que se cumpla una condición determinada para obtener un resultado. ¿Ok? Ahora bien, les compartí un archivo con ejercicios, 10 ejercicios chiquititos para que vaya poniendo ahí en práctica. ¿Cuál es el objetivo para la sesión de hoy? Es que al finalizar seamos capaces de implementar el funcionamiento de las funciones, valga la redundancia, condicionales, contar puntos sí y sumar puntos sí, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las funciones condicionales? Ayer empezamos a ver algo cuando vimos la función sí. Son todas aquellas que nos van a permitir realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario.
Estas también nos permiten hacer cálculos a partir de una condición que se cumple, lo que hace más flexible y personalizables los cálculos, potenciando la utilidad de Excel. ¿Ok? Condicionales, porque tenemos la flechita ahí, porque estábamos viendo que si la condición se cumple, hacemos una acción y si no, realizamos otra. ¿Ok? Entonces, la función contar puntos sí, que es la primera que vamos a ver, es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas. No es función condicional, es una función estadística. ¿Por qué? Porque permite hacer un conteo basado en una condición y se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Estábamos viendo que la función contar únicamente cuenta celdas con valores numéricos. Ya contar puntos y nos va a permitir ir a contar celdas que tengan texto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la? ¿Qué indica la función contar puntos sí? Contar puntos sí es dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar. ¿Okay? Son dos argumentos con los que cumple dicha función. Nada más. El archivo que vamos a utilizar es el que les pasé para el día de hoy. Ahorita lo vamos a abrir. Práctica sesión 4. Ahí está. Práctica sesión 4. ¿Ok? Bien, ¿lo tenemos ya todos listo? Sí. Perfecto. Como vimos, nos vamos a la ficha fórmulas. Como vimos en el texto, la función es de tipo estadístico, ¿verdad? Va, descárguelo, don José. Le vamos a dar unos minutitos para que ya lo tenga y podamos continuar. ¿Ok? Perdón, que hoy como que se me ha alterado la alergia. Ok, perfecto. Entonces, como ya lo tenemos, vamos a empezar acá. Y dice, determinar cuántas unidades hay según el color. Voy a hacer un poquito de zoom por acá para que lo podamos ver más cerquita. Ok. Yo tengo acá un listado de colores. Y si yo quiero saber cuántas celdas tienen la palabra blanco, así a simple vista, ¿cuántas celdas tienen esa condición? ¿En cuántas celdas dice la palabra blanco? Solo en una. En una. Entonces nosotros estamos esperando que al momento de ejecutar la función me diga uno. Vamos a ver. Acá. Vamos a. Tenemos usar reciente, financiera, lógica, texto, fecha y hora, búsqueda de referencia. En esta no está. Si no tenemos acá a la vista, mire, acá buscamos las estadísticas y luego contar punto sí. ¿La ha encontrado? En más funciones de tipo estadística. Perdón que iba a sacar un estornudo y ya no me salió. Encontramos la función. Sí. Perfecto. Entonces, cuando le demos clic, nos va a pedir los dos argumentos. El rango. El rango se refiere a las celdas donde usted quiere ir a buscar la información. ¿Okay? En este caso,
lo queremos buscar de la A3 a la A12. ¿Ok? Y luego dice el criterio. O sea, ¿cuál es la condición que nosotros queremos se cumpla? Y en este caso, como queremos saber cuántas celdas hay según el color, vamos a darle clic acá en la D2. D2. Ya está. Vea que de primera mano ya tenemos el resultado ahí y es 1. Damos a aceptar. Ahora, ¿es correcto? Sí, es correcto. Sí, a mí sí me Pongamos, dijo. muy bien, entonces pongamos ahora, por ejemplo, negro, que en lugar de blanco diga negro. De acuerdo, Ingrid, está bien. Ok. Ya lo tenemos. Busque otro, por ejemplo, gris. Tenemos gris y mire, dio 2. Okay. En el 105 hay noticias, tía. Vaya. Ok. Ahora, tenemos otro ejercicio por acá. Vamos a irle dando respuesta a las siguientes interrogantes. Si observamos, tenemos acá 5 cajitas de color. Y una serie de preguntas que queremos contestar. Lo vamos a contestar todo. Vamos a ampliar esta. Y lo vamos a contestar en la X. Dice, ¿cuántos números mayores de 10 se encuentran en las celdas amarillas? Entonces, ¿ya estamos listos ahí? En la X2. ¿Sí o todavía no? Sí, hemos visto. Ok, perfecto. Entonces, como dice que son las celdas amarillas, vamos a trabajar con este. Hoy vamos a hacer la función desde la celda, ¿ok? Recordando que la mayoría comentaba que trabaja más directo en la celda. Entonces, igual, contar, punto sí. Abrimos paréntesis. Para que Excel le pase la función a mayúscula y le ponga el paréntesis, usted debe presionar la tecla Tab cuando encuentre la función. Mire, así cuando yo encontré acá contar punto sí, presiono la tecla Tab, que es la que está a la par de la Q, y listo. Ahora, ¿cuál es mi rango? La celda de color amarillo, ¿ok? ¿Y cuál es mi criterio? Recuerde que después del rango, coma o punto y coma, según se lo presente su computadora. Que sean mayores de 10. Entonces, entre comillas, yo le voy a poner mayor 10. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Esa es la función. Mire. Igual, contar punto sí. Paréntesis, G2, K6 es el rango donde yo voy a ir a hacer la comparación. ¿Cuál es mi comparación? Que sean mayores de 10. Cuando ya esté, presionamos Enter y listo. Dice que son 8. Veamos si es cierto. Mayores de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el resultado, ¿cierto?
¿O alguien no le dio? Ocho me dio a mí, sí, son Sí, ocho. igual a Okay, mí. perfecto. Ok, excelente. Ahora dice el siguiente, ¿cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas? Ok, entonces vamos. Igual, contar punto sí. ¿A dónde vamos a ir a buscar? A las celdas rojas. ¿Qué vamos a ir a contar? Que sean iguales a 50. Entonces ponemos acá comillas, igual 50, cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Acá está, miren. El ejercicio dice cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas. Entonces, contar sí, seleccionamos las celdas de color rojo y le preguntamos si son iguales a 50. ¿Ok? Solo si son iguales a 50, las va a ocupar. De lo contrario, no. Se fue un signo menos ahí. Perdón. Ahí está. Dos. Veamos si es cierto. Mire, yo veo todas las celdas y solamente encuentro dos números 50. ¿Sí? Me doy a entender con esta función contar punto sí. Perfecto, Gloria, gracias. Bien, hagamos uno más. ¿Cuántos números mayores de 20 hay en las celdas moradas? Igual, contar punto sí. Celdas moradas. Ahora es de la L7 a la P11. Y dice mayores, comillas, mayor, 20, comillas y cierro. Me dio tres. Muy bien. Vamos a ver cuánto. Perfecto. Tres. Ahí estamos bien. Si a alguien le da diferente, dígame, ¿ok? Que tendríamos que revisar. Tal vez hay algo que no pusimos bien. ¿Cuántos números menores de uno hay en las celdas celestes? Menores de uno. Entonces ponemos igual. Contar punto sí. Dice en las celdas celestes. ¿Sí? Punto y coma. Comillas. Menor. Uno. Cierro comillas y cierro paréntesis. Vea. Ya lo tiene. ¿Cuánto le dio de resultado? Cinco. Perfecto. Ese es el resultado. 5. Ahora bien. El último, perfecto, Patricia. El último dice, ¿cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Yo les ayudo al inicio. Igual, contar punto sí. Igual, contar punto sí. ¿Qué hacemos primero? Seleccionamos todos los cuadritos. Seleccionamos todos los cuadritos. Podemos seleccionar individualmente cada grupo, así, mire.
Marco, presiono control, presiono control, control y acá. Ok. Y hago la comparación. Dice, ¿cuántos tienen el número 4, verdad? Entonces, paréntesis, y comillas, igual 4, comillas, cierro. Ok, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a ponerle contar punto sí. Y como no tengo nada más en las otras celdas, voy a marcarlo acá. No hay ningún problema. Si la celda está vacía, no hay problema. Lo podemos dejar así. Si quisiéramos hacerlo de la otra forma, tendríamos que ocupar contar punto sí conjunto, que esa es otra función que no está ahorita para el tema de hoy. Entonces presiono Enter y ya me dice 6. ¿Okay? Repitiendo, marcamos todos los rangos desde la G2 hasta la U16. ¿Ok? Le voy a enseñar. Si yo le pongo acá contar puntos sí conjunto. ¿Ok? Puedo marcar los rangos y criterios. Quiero ver si me va a funcionar así, si no, lo vamos a hacer todavía más largo. Igual. 4. Ahí está. Ok, me da ese resultado que no es el esperado. Pero lo vamos a hacer entonces de otra forma. Vamos a acá contar puntos y conjunto. Ok. Vamos a irlo haciendo acá. ¿Cuál es el primer rango? ¿Cuál es el criterio? Que sea igual a 4. ¿Cuál es mi segundo rango? El azul. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? Que sea igual a 4. Entonces yo puedo marcarlo de esta forma. Acá tengo la barrita de desplazamiento. Igual 4. Mi criterio 4 serían los rojitos, igual 4, y luego los verdes, igual 4, ¿ok? Y acá, no, no tengo. Ajá, pero dice, ¿en cuáles aparece el número 4? Entonces estoy comparando el mismo. Igual 4. El rango 2. Igual 4. Las condiciones son las mismas. Debería darnos el resultado. Bueno, lo voy a revisar. A ver cuál es el problema. Pero ocupando la función contar puntos sí nomás, si nos dio el resultado 6 y está correcto. Ok. Vamos a revisar después este y pasemos a sumar puntos sí. Vamos acá. Bien. Ahora vamos aquí. Voy a hacer un zoom. Dice acá la condición, sumar todos los valores que coincidan con la condición de la celda D2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición de la celda D2? Que sean igual a 5, ¿verdad? ¿Sí? Sume todos los valores que coincidan con la condición de la celda D2. Lo que va a hacer es sumar acá todos los que sean igual a 5. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a poner igual, gracias, sumar punto sí. Ahora, ¿cuál es mi rango?
a donde yo quiero ir a buscar. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? El valor que tengo ahí, que en este caso es 5. ¿Y cuál es el rango de suma? El mismo rango por el momento, porque en otras oportunidades, en otros ejercicios, puede hacer que mi rango de suma sea diferente a mi rango de búsqueda. Entonces yo marco acá de la A13 a la A12, pongo punto y coma, mi criterio es la D2 y mi rango de suma es este mismo. ¿Ok? No hay ningún problema que se repita el rango. ¿Lo tenemos? Cuando ya tenga la función, presione Enter. ¿Le dio 10 de resultado? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Ahora, en lugar del 5, pongamos el 1, por ejemplo. ¿Cuánto le dio de resultado? 4. 4. ¿Y si ponemos 3? 3. Ajá, ¿por qué no dio el mismo número? ¿Por qué no Solo dio hay el uno. exacto, como solo hay un número 3, es lo que nos presentó. Y si ponemos el número 2 para terminar, 4, ¿verdad? 2 más 2, 4. ¿Sí? ¿Me di a entender con esta función, sumar punto sí? Ahora, vamos acá a la F16 F16. Ahora, lo que queremos saber es cuáles fueron las ventas totales del vendedor Juan. ¿Ok? Entonces, le ponemos acá igual sumar punto sí. ¿Cuál es mi rango? El rango, perdón, no me quiere salir el estornudo. El rango depende del vendedor, del criterio. Y si yo estoy buscando al vendedor, ¿cuál cree que va a ser mi selección? ¿Columna A, columna B o columna C? Columna. Exacto, porque yo estoy buscando la palabra o el nombre vendedor acá. Ese es mi rango. Recordemos que el rango depende de mi criterio. Entonces, si yo estoy buscando por vendedor, tengo que irme a la columna del vendedor. Si lo voy a buscar por mes, me voy a ir a la columna del mes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es mi rango de suma? Las ventas. Yo marco desde la C16 hasta la C24. ¿Listo? Al finalizar, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. ¿Cómo sé yo si es cierto? Mire, puedo venir acá. Juan, Juan, Juan. Y aquí abajito va a venir Excel
me va a mostrar la suma de esos tres valores, el promedio y el conteo. ¿Okay? Entonces digo yo, ah, ok, sí coincide. ¿Sí? Acá lo único que le falta es el formato de contabilidad y listo. ¿Ok? Ahora, ¿dudas con esta? ¿No hay dudas? No. Perfecto. Veamos en la F19. ¿Qué pasa en este caso? Ah, ok. Igual. Sumar punto sí. ¿Cuál es mi rango? Ahora es B. ¿Quién es mi criterio? Febrero. ¿Y a dónde lo voy a? ¿Cuál es mi rango de suma de la C16 a la C24? ¿Qué quiere decir? Mis ventas. Ok. Ahora, cámbiele el mes, pongamos acá enero, y el resultado debe cambiar. Le pongo marzo y hace cambio otra vez. ¿Ok? Recordemos que lo ideal es que probemos las posibles condiciones para lograr el objetivo. ¿Ok? Ya está. Bien, ese fue el resultado. Sí. Perfecto. Veamos, ahorita hemos trabajado con datos pequeños en la misma hoja de cálculo, pero ¿qué pasa si ya tenemos una base de datos un poco más extensa, ya de 500 y tanto de registros? ¿Cómo nos va a funcionar? Vamos, mire, a la hoja contar.si. ¿Ok? Primero, si vemos nuestra tabla, tiene o trata sobre docentes, ¿sí? Donde tenemos nombre, el departamento, en qué liceo, el carácter, si es efectivo, interino, suplente, qué asignatura da, cuántas horas tiene adjudicada, fecha de ingreso, antigüedad, sueldo, incentivo. Y acá queremos saber cuántos docentes hay por asignatura, por carácter y por departamento. Aquí dice salario, pero no es salario. El salario lo vamos a hacer acá en sumar punto sí. Aquí es contar. Quiero saber cuántos docentes hay de biología, ¿sí? Yo tengo acá, mire, la asignatura y quiero saber cuántos son de biología. Entonces, primero, saquemos el total de docentes. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Quién me ayuda?
¿Cómo vamos a obtener el total de docentes? ¿Cómo voy a saber cuántos docentes hay aquí? Hola. A ver, ¿cómo vamos a saber cuántos docentes hay en ese listado? Fue de las primeras funciones que vimos el Entiendo que día sería la martes. función contar, ¿no? Perfecto, eso es función contar. Entonces, nosotros vamos a poner acá igual contar qué columna puedo ocupar. La columna G. G puede ser la columna G porque tiene números. Puede ser F, G, H, La I o J. columna ¿Cuál? no sería la de la asignatura. No, recordemos que la función contar únicamente cuenta las celdas que tienen datos numéricos. Ahorita solo queremos saber cuántos docentes hay en total, nada más. Por eso la función contar está bien. Lo que nos falta es determinar con qué columna vamos a contar. Se podría la F. Sí, se puede la F. Entonces, miren, le damos clic a la F2, puedo presionar Control Shift y direccional hacia abajo y llego hasta el último registro de la tabla. Cierro el paréntesis y ahí está. Mire, el total de docentes es 597. Ok. Sí, sí nos funciona. Sí, no funcionó. Perfecto. Ahora sí, vamos a la función contar.sí. Tengo ahí, quiero saber cuántos docentes de biología hay. Entonces venimos nosotros y ponemos igual contar.sí. ¿Ok? ¿Cuál es mi rango? Nos vamos a la tabla. Si quiero saber cuántos docentes hay por asignatura, que en este caso es biología, ¿qué columna voy a seleccionar? ¿Qué rango de celdas debo seleccionar? Las E. Perfecto, vamos a seleccionar. Podríamos seleccionar desde la E1 o desde la E2 hasta el final. Ojo, si aquí seleccionamos desde la E2, vamos a hacerlo así para las demás para que nos dé igual el resultado. ¿Ok? ¿Y cuál es mi condición que diga biología? Y cierro paréntesis. ¿Ok? Mire, esa es mi función. Contar.sí, ¿a dónde voy a contar? A la columna donde tengo las asignaturas. ¿Y cuál es mi condición? Que diga biología. Condición o criterio. Que diga biología. ¿Sí? Presiono Enter. Y listo. Me decir, mire, maestra, y se puede copiar la función.
Sí se puede. Pero ¿qué nos hace falta ahí para poder copiar la función? Exacto, el anclaje. Entonces, hagámoslo en la B6 y aquí anclemos de una vez. ¿Cómo se hace? Mire, igual contar punto sí. Mi rango sigue siendo desde la E2 hasta la E598. Aquí en este momento yo puedo presionar F4 para hacer el anclaje. Regreso a contar punto sí, marco física y cierro. Ahora sí puede copiar la función. Mire, y al copiarla, la sumatoria le da 597, que es el total de docentes que nosotros tenemos. ¿Sí nos funcionó? Sí. Perfecto. Ahora bien, veamos qué pasa en este caso. Vamos a saber cuántos docentes hay por carácter efectivo, interino o suplente. Entonces, hoy le voy a enseñar también otra forma para seleccionar una columna completa, ¿ok? Entonces, nosotros le decimos igual, contar punto sí. Ahora, ¿qué columna es la que quiero trabajar? Si estoy diciendo que lo voy a buscar por carácter, ¿cuál es la columna que vamos a seleccionar? La de D. Entonces vea lo que va a hacer. Yo lo voy a acercar un poco acá. Le va a dar clic aquí. Mire dónde está el mouse. Y yo voy a dar un clic. Y al dar el clic, vea cómo nos aparece D, dos puntos D. Sí, le hemos dado clic a la letra D, que es el nombre de la columna. ¿Listo? Hola, ¿ya está listo? Sí. Muy bien, gracias. Punto y coma. Y ahora marco efectivo. La celda de 5. Entonces la función queda así, mire. Al marcar la columna de esta forma, nosotros estamos logrando que ya no necesitemos realizar un anclaje, mire. Así yo la puedo copiar. Y ya me da el resto de resultado. ¿Ok? Haga usted el último, por favor. Cuente cuántos docentes hay por departamento. ¿Ok? Ah, muy bien, qué bueno.
Vea, ese es el resultado que le debe dar. Compare. Sí, siempre los 597. Exacto. Si vemos acá en este ejemplo, sin importar la condición que ocupemos, al final la suma de todos esos valores me debe dar el total de docentes que yo tengo, ¿sí? Aunque lo haga por asignatura, carácter o departamento. Si en alguno de ellos me da, por ejemplo, me dice 600 o me dice 450, entonces hay algo que está mal y que tendríamos que revisar, ¿ok? Pero si en los tres casos nos da 597, está muy bien. ¿Ok? Ya está esta parte. Bien, vea qué va a hacer. Yo le enseño ahorita a ocupar una herramienta que se llama recortes. Mire, recorte. Hoy todas las computadoras lo traen. Y hay acá que dice recortar. Acá dice modo ventana. Sí, lo estamos viendo, ¿va? O estoy hablando. No, no lo están viendo. Ahorita se los comparto de nuevo. Bien, ¿qué es lo que va a hacer usted? Miren, ya con este resultado, vamos a buscar acá la herramienta recortes. ¿Sí? Entonces, esta ventanita me da acá la opción para hacer una captura de pantalla. ¿Qué tipo de captura? Modo ventana, rectángulo, pantalla completa, lo dejamos en modo ventana y le damos clic en nuevo. Al hacer esto, marco mi hoja y entonces, vean, está la captura hecha y usted le puede dar copiar, se va al módulo de WhatsApp, ahí lo pega y le pone su nombre con su nombre. Y listo. ¿Ok? Eso más lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Vamos a la hoja sumar.sí. Obtengamos nuevamente el total docente. Hoy no vamos a tener, bueno, sí. Aunque lo ideal sería mejor tener el total del salario. Entonces mejor pongámosle acá igual suma en la B1. Igual suma. ¿Ya estamos ahí? Sí. Perfecto. Entonces acá en suma. Vamos a ir a datos y vamos a seleccionar de la I2 hasta la I598. ¿Ok? Y este es el valor o el monto total de los pagos, de los salarios. 2.812.800. Entonces, cada vez que yo saque acá resultados, en estas casillas verdes, me debe dar esta sumatoria. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos para continuar? Sí. Ponga el resultado otra vez. 2 millones, ¿cuánto tenía que dar? Ahorita se lo pongo. Ah, pues sí, está bien. Ok. Bien, entonces ahora trabajemos la función sumar.sí. Igual sumar.sí. ¿Qué quiero yo ahora? Saber cuánto pago en salarios para los docentes de la asignatura de biología. Entonces, el rango siempre depende del criterio. Si lo pienso trabajar en asignaturas, ¿con qué columna voy a trabajar?
Con la E. Exacto, con la E vamos a marcar de la E2 a la E598 y vamos a anclar de una vez. ¿Ok? Punto y coma. Regreso a la hoja sumar punto sin. ¿Cuál es mi criterio? La palabra biología. ¿Y qué quiero sumar o cuál es mi rango de suma? En este caso es salario, ¿verdad? O sueldo. Entonces le doy clic a la I2 y me voy hasta la I598. Cierro paréntesis y listo. Cuando usted copie la función, vamos a ver, hay algo que está mal. Mire, el resultado acá me dio más que acá. ¿Será que olvidé marcar alguna celda? No, ¿verdad? Entonces revisemos. ¿Será que aquí no, cómo se dice, no anclé? Exacto, no anclé. ¿Qué más tengo que anclar? Aparte de mi rango. Los sueldos. Exacto, el rango suma debe estar anclado. Por eso es que el resultado no dio igual. Mire ahora. ¿Sí? Ahora sí dio el mismo resultado. ¿Ok? Gracias, don Marvin, fue verdad. Entonces, mi rango va anclado, el criterio no, y mi rango de suma va anclado. ¿Qué pasó? Como yo no lo anclé, después decía I3, 599, I4, 500, 600, I5, 601. Entonces, por eso es que los resultados ya eran otros. ¿Listo? Entonces, en el caso del carácter, yo puedo hacerlo como les enseñé hace un momentito, que dice, ¿cuál es mi rango? Si ahorita vamos por carácter, vengo acá y si voy a buscar para carácter, selecciono toda la columna D, allí ya no necesito anclar nada. Ya automáticamente cuenta toda la columna. ¿Cuál es mi criterio? De 5. ¿Y cuál es mi rango de suma? Sigue siendo el sueldo, la columna I. ¿Ok? Al hacerlo de esta manera, incluye toda la columna y ya no necesita hacer anclaje. ¿Ok? Mire el resultado, ahí está. Se lo acerco un ratito. ¿Vea? Ojo, aquí se ve repetido el nombre de la función sumar, sí, porque en la hoja así se llama, porque así se llama la hoja, porque así le puse. ¿Ya? Entonces nosotros le podemos poner otro nombre para que no lo veamos igual acá dos veces, sumar punto sí, sumar punto sí. Pero está en este tono porque es toda la referencia. ¿Ok? Ahora, haga usted el último. Obtenga los salarios por departamento. Bien, esos son los resultados y si observamos al final nos da lo mismo.
2.812.800. Sí. Muy bien. Perfecto. Hacemos lo mismo que en el anterior. Herramientas recortes, nuevo, capturamos y... Espérenme que se quedó fea. Nuevo. Capturamos. Ahí está ya más decente. Entonces lo copiamos. Y vamos otra vez al WhatsApp. Y le pone su nombre. Al día de hoy usted me entrega dos ejercicios, ¿ok? Ahí estamos. Ah, mire qué divertido acá. Algo. Es la función contar puntos sí, la función sumar puntos sí permite sumar valores de una selección de datos, o sea, un rango, en función de una condición o criterio definido por nosotros. Y Excel evaluará la condición en cada una de las celdas que le indiquemos y así sumará los valores solo si cumplen con dicha condición. Luego nos entregará la suma total de los que sí lo cumplieron. ¿Ok? Lo que acabamos de estar viendo. Ya lo desarrollamos y entonces hoy estamos terminando la sesión 4. ¿Ok? Bien, para terminar, ya está listo esto. ¿Tenemos alguna duda con estas dos funciones, contar puntos sí, sumar puntos sí? ¿No hay dudas? No. Ok. Ok. Solo por si acaso, William Arevalo se conectó. Rosa Morelia. Y Katherine Lacey, ¿no? Bueno. Ah, ok. Bueno, pero no me puso, ¿verdad? En el chat que ya se había conectado. ¿O sí? No. Sí, es que así les puse en el WhatsApp, que cuando entraran me indicaran para poderles poner la asistencia. Que si no, le iba a quedar como que no estuvo. No, Ok, está bien entonces. No sé si hay alguna duda, vamos cerrando y cuéntame por ahí, ya había visto que Jessica nos comentaba que interesante el dato, no sé si alguien más tiene alguna opinión referente al tema de hoy. Nadie. Yo veo este grupo bien apagado. Para el día lunes voy a tener una ruletita donde voy a escoger quién va a participar. ¿Ok? Porque necesito que participen, saber de qué están atentos, que están realizando el ejercicio y si tienen dudas, pues solventarlas. ¿Ok? Correcto, solo es de practicar. Igual les mandé el otro archivito para que puedan practicar la función sí. Espero que lo puedan hacer en el fin de semana y me cuenten el día lunes cómo les fue. ¿Ok? Igual si tienen alguna duda, ustedes me escriben y yo les ayudo con mucho gusto. Solo que el día de mañana va a ser un poco difícil antes de la 6 de la tarde porque doy clases toda la jornada, ¿ok? Pero igual si en el ratito puedo, les ayudo. Si no hay ninguna duda y está todo claro, dejamos hasta acá. Pregunta. Dígame, 11. ¿El día de mañana no hay clases o sí? Mañana es sábado, no. Ah, ok. Hasta el lunes. Vaya. Gracias. Bye, está bien. Les doy chance que descansen. Solo contesten en el laboratorio
y ya quedan libres para el día lunes, ¿ok? Gracias, feliz noche. Bueno, Patricia, feliz noche. Buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana, el día de mañana, el día lunes, Gracias. lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, don Gustavo. Bien, cierro la sesión para todos y nos vemos luego.